Sí, en Huelpa Casmayo, el 2019 prácticamente, está haciendo unas modificaciones en cuanto a las jefaturas. Como ustedes conocen, acá maneja el área gestión pedagógica, está el profesor Juan Carlos, que continúa, que está por concurso, igual a mi persona, y para el área de gestión institucional se está cambiando, está llegando el señor Luis Miguel Santisteban, es un administrador que tiene experiencia y que está trabajando en Huamachuco. Y para el área de administración, gestión administrativa, está llegando la contadora pública, Ana María Javier Gómez. A partir de hoy día 7 de enero se están haciendo cargo de estas áreas, por lo tanto queremos mejorar el trabajo. Esperamos que este año sea un año fructífero y queramos que todos los problemas que se están dando en lo que es en la parte administrativa se mejore. ¿A qué se deben estos cambios, directora? A las evaluaciones que se están haciendo y también a sugerencias de la gerencia, más que nada la evaluación que se ha hecho del trabajo que ha estado pasando en el área de administración. Por lo tanto, son profesionales nuevos los que están llegando, que tienen experiencia, ambos tienen experiencia en gestión pública y por lo tanto pensamos que con ellos vamos a mejorar. ¿Otros cambios? También vamos a cambiar lo que es la comisión de procesos, que está en evaluación, y se están dejando de lado también varios contratos en cuanto a la sede por motivo de falta de presupuesto, ¿no? En la contratación CAS, CAS Minedu se está renovando al psicólogo que es de convivencia escolar, que ya empezó su trabajo a partir del 2 de enero, y continuará luego con la evaluación para CAS Minedu también de un especialista, un abogado para la comisión de procesos pedagógicos, comisión de procesos administrativos y docentes. Eso que no tenemos ahora va a cambiar debido a que la comisión de procesos tiene una gran recargada labor y se está pagando con un presupuesto de sede, pero a partir de este año ya asume el Minedu con esta comisión y por lo tanto espero que el rendimiento sea mejor. ¿Qué otras disposiciones de parte del Ministerio de Educación, directora? Estamos ya ahorita en lo que es matrícula oportuna. Se les pide a los directores que matriculen a todos los estudiantes que están en la edad escolar, y si en caso conocen dentro de la comunidad estudiantes que no están yendo al colegio por X motivos, se les debe dar a conocer a ellos para que la escuela vaya a su casa a matricularlos. Entonces, eso es lo que está proponiendo el señor Yempén y también gerencia, y nosotros como Huelpa Casmayo, tratar de coberturar a todos nuestros estudiantes que en edad escolar vayan a las escuelas. ¿Qué sugerencia, directora, a los padres de familia que se enteren o que tengan problemas para matricular en algunos centros educativos por alguna condición que se le pueda dar? Ya, ante esto se está promoviendo también la matrícula sin condicionamiento. Significa que los estudiantes han terminado el año escolar, inmediatamente empieza la ratificación, por lo tanto no hay un requisito. En cuanto son traslados, también tienen sus requisitos, pero se le da todas las facilidades se le debe dar todas las facilidades para que los estudiantes sean trasladados y matriculados oportunamente. En cuanto a los comités de APAFA, que tienen sus acuerdos, también se les debe dar todas las facilidades al padre de familia que no se condicione con el pago de APAFA. Eso está totalmente prohibido y está interviniendo tanto Huelpa Casmayo con su personal, también está interviniendo la Fiscalía y la Defensoría. Si en caso se encontrara casos de estas faltas que se están dando, el director o las personas serán responsables de ello y se asumirán los... Claro, se tiene que asumir la responsabilidad y el padre tiene que estar atento a esto, también denunciar o dar a conocer para poder nosotros intervenir, porque de nada sirve que se estén quejando, hablando, que sí me obligan a pagar Caliguarma, me obligan a pagar a PAFA, me obligan a pagar matrículas, sin ninguna denuncia. Acá en Huelpa Casmayo no tenemos ninguna denuncia.